Mira, el círculo, ¿eh? Y sigue por ahí. A ver. No sé si se ha centrado. Bueno, da igual. Así, toda Andalucía, bueno, media Andalucía por lo menos, casi toda Andalucía, pero así, como rodeando Sevilla, luego se alargaba para allá, se alargaba para allá. A ver. Y nada, calor, calor, tal y como está ahora. Y calor, por Dios. Es lo que le digo yo a la gente. Mira, ¿ustedes os acordáis cuando hacía calor y te metías en la sombra? Ah, y dice, sí, pero ahora es bochorno, ahora hace bochorno. Y le digo, bochorno, ¿usted sabe lo que es el bochorno? Pues lo mismo de cuando hace sol, lo mismo de cuando se monta alguna nube que le meten caña con los calentadores ionosféricos, es lo mismo, bochorno. Y nada, aquí está. Que me he desmarcado otra vez. No quiero hablarlo muy fuerte porque es que llevan toda la mañana los aviones, truenos y cositas así, todas las maquinitas de estas guapas de ellos, ahí liados. Pero ¿y qué? Dando guerra, dando guerra. Aquellas nubes han tocado ya la barrera y están así. Ahora me voy a alejar un poco. Y mirad el huecazo que están empezando para acá. Desde allí para acá. El hueco este, a ver, si es el que se ve así, que va como en forma de una sonrisa, la sonrisa de España, como yo he dicho, que aquella es el otro extremo, ¿sabéis? ¿Entendéis lo que...? Vamos a ver, que me debería de haber ido más lejos. En mi puta cara, vamos, atento, mira. No me acuerdo cuáles eran los puntos, pero fijaros en estos puntos de aquí. Fijaros lo que hace. Pic, pic, pic. Uno, otro, 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 otro. Y ya está, ¿no? Este parece otro. A ver. Más o menos. Central, 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 central más pequeñita, central, central, aquí no hay, aquí parece que hay dos o tres, aquí son dos, otra chiquitita, algo, una chimenea, lo que sea, no tan grande, otra central, otra. ¿Veis cómo modifica la humedad? ¿Cómo tiran humedad falsa? Si es que está ahí, si es que está ahí, ¿qué distancia hay desde aquí hasta aquí? No es la misma, ¿no? Pero no es raro que sea uno, otro, 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 otro. ¿No es raro eso? ¿Lo entendéis, no? Tan redondo, mira. Tan redondo. Redondo. La sombra, ¿eh? Redondo. Y la sombra aquí no se ve tan bien porque está esto, pero uf, otra, y aquí como salen las nubes así en una raya, eso es rarísimo también. Bueno, ahí lo tenemos, controlando la humedad con controlando la humedad natural con humedad artificial. ¿Ves? ¿Por qué? Porque sale desde el mismo punto. Esto se va moviendo, pero el punto se queda ahí. ¿Veis? Ahí. Vamos a dejar el ratón. Ahí está. Porque sigo pensando. ¿Y si es lo comprimido? Y lo que lo implosiona y luego lo explosiona, es que lo que pasa es que el problema... ¿Ve? Ahora me he liado a pensar y me he puesto en duda. Pero no, ¿no es raro? Otro, 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 otro. Y el hueco. Es que sí, es que sí. Es que está esto aquí y está esto aquí, el hueco. No se ha movido ni siquiera, ¿no?
¿Veis? Esta no se ha movido. Aquí. ¿Veis de dónde? Y sale para allá. Este han tirado y luego se ha movido. La tiran corta, tiran corta. ¿Me entendéis? Tiran la humedad, la cortan y este la han mantenido. Y en este de aquí arriba también la han mantenido, pero la chimenea está ahí. ¿Veis? De donde sale eso está ahí. Pues sí, pues sí. Vale. Entonces me controlan con humedad. Humedad falsa también. Dios mío. Qué cosa más rara. Es casi lo mismo que ahí. Pero aquí podría haber una isla o qué. A ver de dónde sale de aquí. No hay isla. No hay isla. Otra vez me acabo de poner en duda. Bueno, ya. Ya vosotros vais pensando, veis, esto todo interferido. Ya vosotros vais sacando vuestras propias deducciones también. Pues yo voy igual, en realidad, yo cuando enseño los vídeos voy aprendiendo igual que ustedes, lo estoy enseñando y lo voy aprendiendo así, tal y como lo voy enseñando, a lo mejor. Bueno, aprendiendo, a ver, que ya los conceptos los conoce uno. Vamos a ver, esto. Ahí. Algo que esa frecuencia desde aquí para allá puede ser, pero que no es tan potente, o por lo menos que está poco potente. Es que en realidad es poco, esto es humedad nada más, entonces no hacen falta, no van a gastar. Veis, aquí no hay nada para que lo van a encender, ¿me entiendes? A no ser que estén arrastrando esto y entonces pues van, enciende uno, otro, pero como aquí ya tienen el hueco hecho, ya lo único que tienen que ir es controlando los focos hechos, donde van saliendo nubes. Pues eso, lo de aquí abajo, a ver si sale. A ver, si lo paro mejor. Ahí. Mira. Dios mío. Que eso, que ya esto, ya cada uno que vaya deduciendo lo que vea. Tampoco lo voy a decir seguro porque esto de aquí me ha dejado en duda, pero no, pero es que está ahí, es que está ahí, es que están ahí, que es la cosa, es que están ahí. Esta, ah, sí, tira más, claro, veis, tira, corta, tira, se arrastra, corta, entonces se ven los núcleos y se va acá, veis, esto no es que sea, este sin embargo... Ahora está saliendo. Este sale, se corta. Ahora van a tirar otra vez. ¿Ve? Tiran aquí, se une con esta. Desde aquí. Bueno, que sí, que yo creo que eso parece como chimenea. Cualquier tipo de chimenea. Cualquier, como centrales técnicas o cosas así. Venga, ahí lo dejo. Bueno, allí hay una hilera de nubes que están así, frenadas desde arriba. Entonces, hace así por allí. Se ve que tira más para allá, luego seguirán las nubes para acá, aunque haya, a lo mejor ya se han cargado esa parte, pero antes seguía así. Llegaba por aquí, pero no estaba esto aquí, esto estaba más para allá. Entonces, hacía así, se metía por allí, hacía así, allí se metía para adentro. Salía, seguía para allá y luego subía para arriba y luego ya se unía otra vez con eso. Todo así de nube. O sea, el hueco en todo esto de aquí adentro. ¿Me entendéis? Es lo que se ve desde el radar. Además allí se ven las nubes en esta parte de aquí. O sea que son, es una isla. Y está... Hay un avión trueno, lleva un rato allí... Mortal, por la parte de Sevilla más o menos. ¿Sevilla? Allí.
allí Sevilla. Base de Morón, Huelva, Cádiz, Acine. ¿Recordáis cuando esto siempre se ponía de nube? Ha vuelto, a ver cuántos días me dura. Días, yo lo asumo, vamos, que me durará días. Vamos a dejar ahí. Cayendo para abajo la humedad de la sierra. La humedad, lo de arriba va cayendo para abajo. Por eso a lo lejos se tiene que ver como azulado, como la niebla aquella azula. Venga, lo dejo ahí. Ay, por Dios. No me he acordado de poner a cargar lo de la cámara. La podía haber puesto. Y eran imágenes guapas. Aunque ya viene el hueco para acá. A lo mejor ya se queda en nada, pero por lo menos podía enfocar para allá, ¿sabes? Y sacar un vídeo guapito. Venga, lo dejamos ahí. Uy, un airecito fresquito. Si esto parece un microondas, por Dios. Es que es un microondas. Así que es un microondas lo que tiene. Si voy andando y el pie malo me va dando una punzada. Se me encoge. Como si me hiciese así y se encogiese. Me lo noto por aquí arriba, donde están los tendones estos de encima de la palma de la mano. O como eso se me encoge así. Ay, tenía, yo qué sé cuántos huesos partidos. Caída de más de 15 metros. Aquí está el tío, clavícula seccionada, fractura craneal, que ni se nota la cicatriz. El pie me lo iban a amputar. Y aquí está, al pie, con las orgonitas. Ahí fue donde descubrí yo el tema este, con un accidente. Y se va dando fuerte. A ver si lo ve. Es el Boeing. Por el sonido. Pero está arriba de las nubes. Ahora va a romper desde arriba para abajo. Ya no puedo mirar para arriba, molesta, y eso que no hace eso. Cuando está así son las malditas frecuencias. ¡Buah! Ahora parece, ay, un horno, parece un horno, ¿sabes? Dios mío. El cabrón ese. Sigue por ahí y fijaros cómo se está haciendo el hueco ya. ¿Recordáis cómo iba? Y allí que he dicho, papá, papá, es que se hacía ahí, vamos, cuando lo he dicho. Cuando me he vuelto, ese era grisecito y ya es gris roto. Este va a estar dando vueltas hasta que destroce todo el foco este grande. Dios, cómo molesta el sol, y eso que no hay apenas. Atento, porque esta es de las nubes guapas que se ve ahí como el foco. Y el avión, ay, hijo puta, se lo ha cargado ya casi. Estaba ahí dándole vueltas a eso. Dios mío. Mira, son tubos nada más, cojones. Uah. Allá ha pasado uno de esos de los que cortan por la mitad. O el avión trueno. Y comienza ahí. Y me rodea por ahí. Por allí lejos. Allí. Y sigue para allá. Porque lo llevan para allá. Si yo creo algo aquí, lo llevan para allá. Pero vamos a ver si es lo más fácil del mundo, por Dios. Si es solo escuchar las cosas que digo, si hablo para niños, vamos. Hablo lo más fácil que puedo. Como los viejos tiempos, tocar los tubos y ponerse así. Pero. Toca esos tubos. Toca esos tubos. Hueco.
¿Qué? A ver. ¿Se centrará o no se centrará? Mira, ¿qué es eso? Parece una huella. Terminará la vibración, ¿eh? Aquello es el este y aquello es el norte. Noreste. Aunque ahí lo destroza. Pero esto luego vuelve a aparecer. Thank you.